¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso Bioestadística para Economía y Desarrollo Sostenible que imparto en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. El día de hoy pues, vamos a estar trabajando de nuevo con los datos de la ENIG en Python. Vamos a tratar de hacer el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada para un solo estado, pero ahora para los 32 estados, tener la gráfica de la distribución de hogares con jefatura masculina y femenina por municipio. Entonces vamos a reutilizar algunas de las cosas. Y lo demás pues, lo vamos a ir escribiendo de poco en poco. Entonces, pues vamos a ver. Pues vámonos a la computadora y continuamos. Ok. Entonces ya estamos acá. Vamos a... aquí cargamos las bibliotecas, las mismas que hemos estado usando para las otras ocasiones, y tenemos que cargar nuestros archivos. Vamos a cargar la ENIG 2022, que ya tiene los nombres de los estados. Lo vamos a cargar y luego lo vamos a agrupar con este EE en un nuevo data frame. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese? Ese lo vamos a recorrer para ir generando las demás cosas. Entonces, ok. Entonces, ¿con este qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno de los nombres y vamos a ir haciendo las tablas relacionales una por una. Vamos a sacar las gráficas. Que por cierto, en el de la vez pasada hicimos la gráfica con líneas y ahora vamos a hacer la gráfica con barras, ¿no? Entonces, para cada i, ¿en dónde? Pues podríamos tomar cada i en e. Acuérdense que e tiene dos componentes. Entonces, si tomamos la primera... eso nos avienta los nombres, ¿no? Por ejemplo, si ponemos print y ahí tenemos todos los nombres. Pero hay otra cosa que podríamos hacer acá, que es recorrer el índice, ¿no? Entonces, por ejemplo, si le ponemos aquí e.index, nos va a sacar la numeración del 0 al 31 que corresponde a cada uno de los estados. Esto nos va a convenir más porque queremos extraer sí el nombre, pero también la tabla, ¿no? Entonces vamos a irnos al elemento, vamos a llamarle nombre o nom al elemento iésimo de la primera parte de nuestro data frame, que contiene únicamente los nombres, ¿no? Y vamos a llamarle T1 a las tablas, a los data frames, pongámosle D de data frame o data, si quieren. Data va a ser el E1, uno y también, ¿no? Entonces ya tenemos nuestras cosas con qué trabajar. Nom va a ser un nombre y o sea una cadena de texto, y data va a ser el archivo con los datos, ¿no? Entonces las otras cosas que hacíamos era poner filtros
e ir haciendo ahí algunas cosas. Entonces déjenme regresar a la tabla tantito y me voy a traer las cosas. Ok, entonces ya me traje lo mismo que habíamos hecho. aquí vamos a tener dos filtros, ¿no? O sea, cargamos los datos, le llamamos data, luego ese data lo vamos a filtrar y lo vamos a agrupar por tamaño de localidad. El elemento número 3 era el que nos interesaba, que son las localidades de menos de 250 mil habitantes. Luego vamos a tener el nombre del municipio, el ingreso corriente, el sexo del jefe. Vamos a hacer la tabla pivotada. Vamos a hacer el redondeo, a renombrar los ejes, a quitar el nivel que decía Inc Core y a cambiar los nombres. Tenemos ya la tabla y luego vamos a hacer la gráfica, pero aquí le vamos a poner de tipo barra, ¿no? Y entonces eso lo vamos a salvar la tabla en un CSV con el nombre de el estado y vamos a salvar la gráfica de barras con el nombre del estado también en un archivo con extensión JPG. Entonces vamos a tratar de correrlo así y vamos a ver qué pasa. Entonces de entrada se va a estar tardando. Aquí la parte interesante que tiene esto es que nos va señalando en qué paso va y aquí ya se quejó. Dice, hay más de 20 figuras. Y entonces nos va poniendo cada una de las figuras, pero se va a quedar corto. Llega hasta Tamaulipas y algo pasa, ¿no? Pero fíjense cómo aquí ya no están amontonados los nombres y ya podemos hacer la comparación de las barras, ¿no? Va a haber estados donde hay más, ¿cómo se dice esto? Hay más municipios de los que nos interesan, o sea, de los que tienen localidades pequeñas. Y hay otros donde no hay tantas, ¿no? Pero se queda corto, ¿no? Entonces, ahí la primera idea es que esto puede ser un pues mal manejo de la memoria. Además, me gustaría ponerle aquí un título con el nombre del estado, ¿no? Lo que vamos a hacer es. A ver si se fijan aquí cuando empiecen a salirnos las grafiquillas y digo los conjuntos de datos también nos lo saca y nos lo va a ir reescribiendo uno a uno, ¿no? Acá ya se empieza a quejar y dice que el título, ah no, sí se escribe así, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México. Si se fijan en Ciudad de México nomás tenemos en Coajimalpa, en Milpalta, en Tlalpan, en Tláhuac, en Xochimilco y en Álvaro Obregón. Esas son las localidades, delegaciones donde hay, o las alcaldías donde hay localidades chiquitas. En Chihuahua sí hay un montón y hay esta disparidad tremenda. En Chiapas no se diga, que ese es el ejemplito que hicimos. Baja California son poquitos también. En Oaxaca pues vamos a estar en otra gráfica muy rellena. Hidalgo es otro de esos muy rellenos y ahí está. Lo que vamos a hacer es tratar de cerrar el. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de en cada iteración ir cerrando las gráficas.
Eso es con C, L, F. Ese no nos cierra el canvas, sino nos cierra las figuras. Lo vamos a hacer en cada paso. Aquí vamos a salvar la figura después de haber puesto el título y antes de cerrar el canvas. El lienzo, digamos. Vamos a ver qué pasa. Dice, bueno, es que tienes muchas figuras de todas formas y necesito que las cierres, ¿no? Entonces hay otra función que es close, que ese sí nos va a cerrar la figura completa, nos va a abrir otra cada vez que le pongamos el plot, aquí la función plot, y entonces vamos a ver qué pasa. Y aquí empieza a correr y ya estamos en el savefig. Plot, savefig, plot. Y va a haber un problema aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? En esta línea donde le estamos diciendo, agárrate el elemento 3. Hay alguno que no tiene, que no llega al elemento 3. Este, si se acuerdan, es el que nos fija el tipo de localidad, ¿no? El tamaño de la localidad. Entonces, aquí vamos a hacer algo interesante. Vamos a hacer una estructura que se llama try, que es intenta hacer esto que sigue. Y si no, le vamos a pedir que haga otra cosa, ¿no? Entonces, entonces vamos a pedirle que lo intente y si no, vamos a ponerle except, ¿no? Una excepción. Entonces, si se llega a atorar, si hay algo que no le funciona, vamos a pedirle que nos diga qué es lo que no funciona. En el caso, podemos ponerle no hay datos para, ¿no? No. No hay datos para espacio y le ponemos acá el nombre. Pues vamos a ver dónde se está atorando y vamos deteniéndonos en ese justo. Entonces ya está en el savefig, hace el plot, savefig, lo cierra, etcétera. Y entonces hay un problema para Tlaxcala y para Zacatecas, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ver en qué se está parando. Entonces vamos a fijarnos. Ahorita regresamos acá arriba. Digamos E2. Vamos a tomar lock E2 que tengan en el tamaño de localidad. El número 4. Y vamos a ponerle una segunda condición. Que E2. Aquí vamos a usar el ampersand para poner la segunda condición. Que lo ponga sobre el nombre de la entidad, nonent. Y ese vamos a intentar primero con Tlaxcala y luego ya con Zacatecas. Entonces, sí hay, ¿no? De tamaño 4. Vamos a ver cuáles son las que faltan. Las de tamaño 3, si hay un montón. Las de tamaño 2, ahí están. Y de tamaño 1, es probablemente donde esté fallando la cosa. Ahí no está.
¿no? ¿Qué pasa con Zacatecas? Las de tamaño 1 sí están. Las de 2 no están. Entonces, en cualquiera de los dos casos van a tener índice 0, 1, 2. Vamos a ver si sí tienen del 4. No hay del 4. Para Zacatecas no va a haber, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que meter una segunda excepción. Vamos a pedir ajá. Entonces vamos a agarrar esto que hicimos acá abajo, lo vamos a meter en un if. Si E2 bla 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 con nombre num. Es decir, si hay si esto existe, a ver, aquí que le vamos a poner len, si esto tiene más datos que ninguno, ¿no? Es decir, si esta longitud es mayor que cero. Entonces, vamos a tomar no el subíndice 3, sino el subíndice 2. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que acá. Y eso nos va a resolver para Tlaxcala. Y para Zacatecas, pues ahí sí que nos mande aquí lo vamos a cambiar a 2. Para Zacatecas, pues que nos mande el no hay no hay datos, ¿no? De otra manera, print, no hay datos para num. Entonces ahora vamos a correrlo. Y ya está con los que sí se valen. Ahorita vamos a ver que la flechita baja en las excepciones y termina diciéndonos no hay datos para Zacatecas. Y ya está. Ahora, afortunadamente fue nada más para Zacatecas, pero aquí pudo haber ocurrido para cualquier otro. Entonces habría que ponerle aquí un continuo, ¿no? O sea, sigue con el imprime que aquí se paró, pero vete al que sigue, ¿no? En este caso no nos va a afectar porque Zacatecas es el último, pero ahí están. Para todos los demás ya los tenemos y fuimos resolviendo un poco el tema de la memoria y todo lo demás, ¿no? Ok, entonces, ¿esto qué utilidad tiene? Pues esto le sirve para ir haciendo informes o las presentaciones de algún tipo de exposición y demás. Pues ahí está, ¿no? Entonces tiene su utilidad. Esto se puede. Es más o menos fácil de adecuar a los datos que ustedes tengan y de repetir, ¿no? Bueno, entonces otra cosa que quería, que me interesa ver es. Pues empezar a tratar de jugar con probables correlaciones, ¿no? Ah, miren, aquí tenemos este campo que no nos sirve de nada. Ese lo podemos filtrar aquí desde el principio. Pero bueno, ahorita les enseño otra cosa mejor. De aquí no vamos a tomar todos los datos, vamos a tomar. Ajá, tomemos el ingreso. Bueno, vamos a tomar el folio. Vamos a tomar el nombre de la entidad.
el ingreso corriente. Y vamos a tomar la educación, el nivel educativo del jefe de familia. Ahí está, ¿no? Entonces, creo que viene dividido en 4. Del 1 al 4 deben ser primaria. No, del 1 al 3 es primaria. Del 3 al 6 es secundaria. Del 6 al 9 es con bachillerato. Del 9 al 11 es con licenciatura. Y el 12 y el 13 deben ser más que licenciatura, hasta donde me acuerdo. O se va de 2 en 2. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y fíjense que aquí tenemos estos valores que se llaman NAN, que no tienen nombre de entidad. Entonces, deberíamos después revisar estos que son, porque pues sí hay algunos registros de esta forma, pero lo más saludable es no considerarlos, ¿no? Entonces le hacemos drop na y ya no nos salen de este lado. Y sí se lleva bastantes de estos, ¿no? El problema ahí puede ser que no esté bien el registro, ¿no? Pero bueno, en términos de que solo nos interesan los registros que sí estén bien hechos, pues vamos a deshacernos de los NA. Ok, entonces vamos a llamarle E3. Ya con nuestro filtro, ¿no? ¿De aquí qué vamos a querer? Fíjense que si pedimos es más fácil. Si hacemos core de estas cosas, nos va a decir, bueno, Aguascalientes no es algo que podamos correlacionar, ¿no? Core es para correlacionar y solo nos correlaciona las variables, las variables numéricas. Entonces hay dos formas de hacerlo. Hacemos un nuevo filtro, nada más quedándonos con el ingreso corriente y con la educación del jefe. Educa jefe, y a ese le aplicamos la búsqueda de los correlatos. Y entonces lo que vamos a tener es estos numeritos, ¿no? Entonces es cómo se relaciona una variable con la otra. Desde luego que consigo mismas pues se deben relacionar perfectamente, y eso es a lo que estaríamos buscando. Entonces una correlación fuerte es esta, cercana a 1 o 1. Nunca vamos a tener 1 a menos que estemos relacionando la variable consigo misma. Y para las otras, pues debajo del 5, del punto 5, perdón, no hay correlación, ¿no? Están pobremente correlacionados. Entonces ahí está. De hecho, a ver, si lo hacemos directamente con el E2, podemos preguntar también con el sexo del jefe. No hay ninguna correlación. Aunque bueno, eso es categórica, ¿no? Esa es un poco la tranza, ¿no? Ahora, si hacemos el ingreso corriente con los ¿cómo eran los gastos? E2.keys.values. A ver.
Tenemos el ingreso corriente y... Tac, tac, tac. Este gasto mon, ¿no? Gasto mon. Y busquemos una correlación. Y aquí está a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque desde luego que hay una correlación entre cuánto ganas y cuánto gastas. Entonces esa parte está interesante. Por ejemplo, podemos tratar de correlacionar los ingresos agropecuarios. Con cierto tipo de gastos, ¿no? Por ejemplo, con los gastos que se hacen para préstamos. O, por ejemplo, para educación. Hagamos con la educación. No hay correlato, ¿no? Entonces, no da lo agropecuario para gastar en educación. Entonces el otro era préstamos. Muy pobre la correlación, ¿no? El ingreso agropecuario respecto de, por ejemplo, energía o vestido o alimentos, a ver, ¿no? Entonces ahí no, cuando ya desglosamos esto ya es poca la correlación, ¿no? Si tomamos los ingresos completos, ahí ya aumenta un poco, pero no hay una clara correlación, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, podemos... a ver, vamos a correlacionar el tamaño del hogar, ¿no? ¿Cuántas personas tenemos? Tot inter con el ingreso corriente, por ejemplo. Y no hay correlación, ¿no? Entonces también uno pensaría, sin conocer, que mientras más personas haya en el hogar, más personas trabajando va a haber también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos el total de integrantes de personas en el hogar contra quienes están ocupados, quienes tienen empleo, allí sí hay un correlato débil, pero hay un correlato, ¿no? A ver, si tenemos los ingresos agropecuarios y los queremos comparar con lo que se obtiene, ya no por esos ingresos agropecuarios, sino por remesas. Aquí están remesas. Es bajísimo, ¿no? Entonces, el ingreso corriente completo con las remesas. No hay correlato, ¿no? Entonces, ¿quiénes reciben remesas? Pues la gran mayoría que no recibe un salario, ¿no?
¿Con qué sí está correlacionado el ingreso corriente con, por ejemplo, sueldos? ¿No? Es más de 0.5. Entonces, ahí tenemos otra forma de ver estas cosas. Ahora, ¿qué tal? Veamos este. Y vamos a hacer una grafiquita de tipo scatter. X igual a incor y Y igual a sueldos. ¿No? Entonces tenemos aquí el ingreso corriente, que son en 1 por 10 a la 6, y este también está a la escala en 1 por 10 a la 6 en los sueldos. Entonces, fíjense que sobre, si pintáramos, a ver, sobre este mismo vamos a tratar de pintar o bueno, no. Si se imaginan ustedes aquí la recta que corresponde al 0 con el 0, al 1 con el 1, ¿no? Una recta que va como por acá. ¿No? El 2 va a ir a dar al 2. Son las personas o los hogares que viven del sueldo, ¿no? Que subsisten gracias al sueldo, ¿no? Son estos puntos sobre esta recta de acá. Y los que están por debajo de eso tienen ingresos que no dependen de los salarios, que dependen de las becas, de los apoyos, de cierto tipo de comercio no formal, etcétera, ¿no? O de préstamos o de depósitos que les hacen familiares, etcétera. Una gran variedad de cosas que hace la gente para salir de una situación difícil cuando no se tiene trabajo, ¿no? Entonces, esta es una forma también de representar eso. ¿No? Y igual podríamos graficar y comparar el ingreso corriente con el gasto monetario. Ponemos acá gasto mon. Y es esta de abajo, ¿no? Entonces, fíjense cómo el gasto va siempre por encima de lo que estaríamos haciendo si nos gastamos lo que ganamos, ¿no? Los ingresos corrientes están por acá. Entonces el 1 con el 1 es por acá. La recta que te permite gastar lo que ganas anda aquí. Y hay muchísimos hogares que están por encima y muchos que están por debajo, ¿no? Y todos están amontonados. Justamente aquí es otra manera de ver la desigualdad. Todos están amontonados en el cuadrito del 1 por 0.5. En escala de 10 a la 6, ¿no? Bueno, entonces, por aquí podríamos pararle el día de hoy y nos vemos en una siguiente sesión donde ya estaremos haciendo otro tipo de cosas, quizás con otro tipo de datos y vamos viendo otras formas de adquirir datos, ¿no? De momento le vamos a parar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.